Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre la figura de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el hombre al que Dios volvió loco y lo convirtió como un animal salvaje. ¿Cuál es esta historia? ¿Qué nos revela sobre la lección que se le reveló al rey de Babilonia, este orgulloso monarca que se consideraba el rey del mundo, como una especie de dios o semidios que gobernaba sobre todo mundo antiguo conocido, sobre seres humanos, y que solamente con su palabra podía poner y quitar reyes, establecer religiones, dioses, implantar lenguajes, su cultura a toda la zona del mundo antiguo conocido? El gran imperio de Babilonia tenía tal dominio y extensión en las manos de este hombre, que es mencionado en el texto bíblico, en la historia seglar y en muchas otras tradiciones. ¿Cuál fue el incidente que se narra en el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, donde se nos habla de que este poderoso monarca, tan orgulloso, que se consideraba a sí mismo como hijo de Marduk, la deidad principal de Babilonia, se dice que debido a su orgullo y que no quiso reconocer de que aquel que gobierna los cielos y la tierra es el creador, es Dios, sino que él pensaba que él era el gobernante de entre los hombres. Para mostrarle humildad y reconocer quién manda en la tierra, quién gobierna la tierra, el mundo, para que se sepa que es Dios, se le quiso dar una lección a este monarca, y dice el profeta que él tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él vio un gran árbol, muy muy grande, con un tronco muy grande, y el árbol era tan alto que ascendía a los cielos y se podía ver desde todos los ángulos del mundo. Era con grandes ramas y hojas frondosas, el árbol era muy frondoso, con mucho alimento, que daba alimento a muchos. Entre sus ramas se posaban las aves y hacían sus nidos, en su sombra venían los animales también, y se alimentaban todos ellos del alimento de este árbol. Pero se dice que descendió un gran ángel desde el cielo y ordenó que cortasen ese árbol y que pusiesen como una especie de anillo para, en el tronco, para que no creciese más por 7 tiempos. Y se le dio a ese árbol un corazón de bestia, se le quitó el corazón de hombre y se le puso un corazón de bestia, y sería arrojado entre los animales. Y hay una advertencia que se le da y dice: y se le comería hierbas como los animales, etcétera. Entonces es un sueño desconcertante que tuvo el rey. ¿Qué significa esto? Manda llamar al rey a todos sus adivinos, astrólogos, magos de todo el reino para que le interpretasen aquello, y nadie podía decirle el significado de ese sueño. Finalmente decide llamar a Daniel, también llamado Belsasar, que era el nombre del dios de Babilonia, del dios de este rey, y que en las propias crónicas del libro se le dice que aquel que poseía el conocimiento de los dioses. Manda a llamar a Belsasar para que le revele el sueño. Y una vez que le relata el sueño al profeta, el profeta se asusta, ¿no? Porque sabe la respuesta. Y el rey le dice: no, 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 habla, cuéntame, no tengas miedo. El profeta le revela y le dice el significado de aquella visión. Le dice: ese árbol que tuviste tan alto que se ve de todo el mundo, ese árbol eres tú mismo, oh rey. Porque tú te has engrandecido delante de los hijos de los hombres, tu dominio se extiende por donde quiera, tienes gran poder, gran majestad. Pero cuando ese árbol se corta y se le da un corazón de bestia, como dice el texto, ese es tú, que tu reino te será quitado por 7 tiempos. Y dice que serás arrojado entre los hijos de los hombres y estarás en el campo como las bestias y comerás hierba como las bestias del campo. Y te crecerán las uñas como las bestias, ¿no? De las aves del cielo que tienen estas garras, como un salvaje. Y estaré allí para que aprenda humildad y sepa que el que gobierna en el cielo y en la tierra entre los hijos de los hombres es Dios. Y que eres el que pone reyes y da el reino a quien quiere y se lo quita a quien quiere. Y dice que pasaron 12 meses, un año. Y al cabo de un año, Nabucodonosor iba paseando por su palacio en Babilonia y dijo: wow, mira qué construcciones, mira el esplendor de esta ciudad que yo he construido con mi poder y con mi autoridad. ¿No es esto grandioso?
Dice que mientras decía estas palabras, una voz del cielo se oyó que decía: Oh Nabucodonosor, tu reino será quitado, serás arrojado entre las bestias. O sea, la profecía. Y efectivamente cayó locura sobre él, perdió la cabeza y fue arrojado al campo, dice, donde caía a la intemperie, con el rocío, comiendo hierba como las bestias. Perdió la razón, el pelo le creció, las uñas le crecieron, el hombre se convirtió, perdió todo, se convirtió en nadie. Y estuvo allí en la locura por mucho tiempo, hasta que un día alzó los ojos al cielo y reconoció que hay uno que gobierna, no solamente el cielo, sino también la tierra, el mundo, que gobierna al hombre. Y ese Dios da su dominio, su reino a quien desea y lo quita a quien quiere. Y Nabucodonosor reconoció con humildad aquel que tiene dominio sobre todo. Reconoció la grandeza de ese Dios que está en el cielo y aprendió la lección. Y el reino le fue restablecido, se le entregó su gobierno nuevamente para que viera la grandeza de aquel que gobierna. Una lección para todos siempre de humildad. Una mente de reconocer quién es el soberano de todo. El soberano del cielo y de la tierra, que gobierna en los cielos y que gobierna en la tierra al hombre. Es Dios, nadie más. Segundo, una lección de humildad. Una lección para todos, no solamente para el rey, sino también para nosotros reconocer específicamente lo que está en el camino del misticismo, el camino espiritual, de reconocer con humildad que no somos nada frente a Dios. Que si tenemos algo en la vida, si hemos logrado una posición importante, si hemos logrado riquezas, fama, prestigio, lo que sea, es gracias a porque Dios lo ha permitido, porque nos ha bendecido. Y si Él quiere, lo quita. Por tanto, también que Él castiga, que envía castigo, porque Dios castiga al altanero, al orgulloso, aquel que se cree algo, que ha logrado algo con su poder en vez de dar gracias a Dios, a ese tal lo castiga, dice. Y a quien quiera castigar por errores, por no reconocer la soberanía de quien manda en los cielos y en la tierra. Por tanto, siempre ser humildes y no considerarnos algo. Somos nada frente al infinito, frente a Dios. Y cuidado porque el cielo nos puede enviar un castigo, como dice el refrán, y podemos pasarla muy mal hasta que reconozcamos con humildad que todo se lo debemos al Creador, que todas las bendiciones y sabidurías vienen del infinito y que debemos de ser muy agradecidos a Dios. Dar gracias, como hizo luego el rey de Babilonia, y con humildad siempre reconocer quién es el que manda. Son lecciones, entre otras muchas más, que se pueden extraer de esta lección. Realmente es muy valiosa estas enseñanzas. Que no nos pase como le pasó al rey de Babilonia, y como estoy seguro que le han pasado a muchos, que quizás gente no lo sabe, pero muchos que han perdido la cabeza y han llegado a la locura, quizás por castigo del cielo. Eso es lo que nos dejan los ejemplos antiguos como lecciones para nosotros. Les agradezco por la atención. Les envío un saludo cordial. Si tienen una opinión diferente a la mía, si está de acuerdo, cualquier comentario son bienvenidos a dejarlo. Puede darle like a este vídeo como muestra de agradecimiento si le gustó el vídeo, la información, compartir estos materiales. Y sin más, nos veremos en un próximo encuentro. Thank you.